Nosotros dejó la pista caliente aquí eh, el ingeniero César Fernández, porque allí tenemos eh, el PRM, aquí tenemos el PLD, como la fuerza del pueblo, pueblo perdón. Del pueblo. Y, y el PLD. Aquí, ah, aquí hay que traer una gente del PLD en este programa. Aquí son muy pocos ya los que la Aquí en la provincia de Duarte son muy pocos hay hay Núñez, hay Paola Estrella. Pero déjame decirte, pregunta, hacerte una pregunta. A ¿Dónde está el micrófono? Sí. Sí. El micrófono de Paola, ¿dónde está? Paola. Paola ah, se escucha. Okay. No, tú sabes que yo quisiera saber. Yo supe, yo supe que hay una persona Ajá. que cercana a, quién? a la excandidata alcaldesa ah, que renunció Anglera. del PLD. Ajá. Yo quiero saber si bueno, esa persona vino. se fue para la fuerza ¿Quién? del pueblo. Charo. 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 Okay. Ve, con esto, Sí, sí bueno, porque. Miren, eh, hay un tema que nosotros a nivel de la provincia Duarte, específicamente del municipio cabecera, San Francisco de Macorís, estamos investigando desde la semana pasada. Ya yo tengo muchos datos que me han dado. Quiero eh, darle la oportunidad a ambas partes. Me refiero al caso que se está eh, debatiendo principalmente en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre un supuesto, un supuesto acto de corrupción en la alcaldía de San Francisco de Macorís, pero en la pasada administración de nuestro amigo Alex Díaz, que era alcalde en ese momento. Se dice que ya al final de su periodo como alcalde se aprobó una urbanización que no reunía los requisitos ni tampoco había sometido mínimamente los permisos de medio ambiente, de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha salido a relucir e incluso el alcalde, el actual alcalde, ng de la Rosa ya se pronunció sobre este caso y él dice que sí, él da fe testimonio de que, por ejemplo, un permiso que cuesta millones de pesos, él cita unos 6 millones de pesos, eh, solamente se pagaron unos 73 mil pesos y que cuando le otorgaron ese permiso el mismo día le pusieron una multa por 25 mil pesos. Y esto llamó ha llamado poderosamente la atención a una fracción amiga, no amiga, en contra, a favor del exalcalde Alex Díaz y su administración que hasta ahora siempre se ha dicho que ha sido la mejor en los últimos años. Entonces, yo estoy investigando por mi parte. Ya tengo algunos documentos eh, donde eh, el exalcalde Alex Díaz le envía a la directora de, de la ingeniera de planeamiento urbano. De planeamiento urba no, no, ella no es eh, de planeamiento urbano. Ella es la... No recuerdo bien, pero el caso yo lo estoy armando para cuando lo traiga decir las cosas como son. Ahora, la oportunidad para ambas partes, tanto los que están eh, de una forma u otra ventilando esta situación, como a mi hermano y mi amigo, compañero de, de básquetbol, Alex Díaz, está abierto. Yo espero que esta vez, Alex, en vez de llamarme, venga y aclare, porque sería bueno, Alex que no te limites solamente a tu espacio, que sabemos que es el de mayor rating eh, en la zona eh, y que tiene un público cautivo. Ahora bien, yo creo que tú también debes a otro público, por ejemplo, este espacio, lo ven a nivel internacional y nacional, de dar explicación qué fue lo que sucedió. No limitarte a enviar una carta a la persona porque realmente eh, es tu nombre que está rodando, es tu trabajo. Yo puedo dar fe y testimonio que tu alcaldía... Tus cuatro años fueron excelentes y que tú mismo hiciste trabajo fuera de, y que hay muy pocas cosas, porque todo tiene luces y sombras en la vida. Pero yo creo que tu administración por la Alcaldía de San Francisco de Macorís tuvo más luces que sombras. Pero esa sombra, si tú no las sales a defender, van a opacar un poco esas luces. Entonces, eh, te invito públicamente, te voy a llamar y te voy a invitar. Tú sabes que te hemos invitado siempre. Tú eres apático ahí a los medios de comunicación. No entiendo cómo un hombre que vive a los medios extraño, no extraño. le gustan los medios, pero lo hago por eso, lo hago públicamente. Para que el público sepa ahorita, mañana o el lunes, cuando traigamos a colación todo lo que tenemos, no diga, ah, no, que mira, que está en contra. No, no, no. Aquí está un programa con equidad. Aquí tú sabes que yo no pertenezco a ningún partido, ni tampoco me dejo influenciar de nadie porque no soy un niño, ¿eh? Ahora, yo lo que quiero es que las cosas queden claras. Y sobre esa urbanización, que me recebo el nombre porque, ¿verdad?, todavía no tengo todo eh, eh, a mis manos, debe de transparentarse lo que se hizo allí. E incluso con un famoso puente que también se construyó a la Brigandín, ¿no?, a la, a la, a la Bridge Ending, que era la empresa norteamericana que construía en los tiempos de Trujillo. No, esa era una empresa... Eh, que todavía quedan ahí esos puentes que construyó la Bridge Andina, eh, es diferente. Entonces eh, ese tema eh, lo tenemos pendiente para tocarlo aquí en el programa. Mientras tanto nosotros vamos a hacerle excelentes recomendaciones, como siempre mi gente de la bandería Domínguez. Miren, llevé toda mi ropa. Cuando yo digo toda incluye la ropa interior, los pantaloncillos, señor, y eso fue una magia. Me lo entregaron dobladito, planchadito, blanquito. Excelente. Ya yo no vuelvo a lavar en mi lavadora, ¿eh? Hay que no, hay que llevar todo a la bandería Domínguez. Miren, les recordamos que nuestro espacio se ha extendido un poco, porque eh, temprano eh, la empresa tuvo unos fallos técnicos por unas actualizaciones que están realizando. Por eso el programa se va a extender un poquito más. También el programa Meridiano Interactivo se va a extender un poquito más. Antes de decirle que eh, el hogar de la caoba, recuerda que ahora estamos en la feria, llévatelo todo. Todo te lo puedes llevar con cero inicial, con cero crédito, solamente tienes que ir y llevar tu cédula. Sí, ahora para fin de año un palo, ¿eh? Así que visita el hogar de la caoba en Tenares o nuestro hogar macorizano, que también está en San Francisco eh, de Macorís. ¿Y qué decirte a nuestra gente del Centro Médico de la Asociación Duarte, el ahorro. Ya esta semana hemos entregado miles de pesos, 25, 50, 75 mil pesos en premios eh, de nuestra promoción El Mega Ahorro. Recuerda que para la rifa final es una Jeepeta cero kilómetros de la Asociación Duarte y El Mega Ahorro. Y el Centro Médico, el Centro Médico Siglo XXI es el hogar de su salud. Miren, no deje para mañana lo que usted puede hacer hoy. Recuerde que anda una influencia, anda el COVID. Si usted tiene algunos síntomas no se quede en su casa bebiendo dique patillita vaya donde su médico de cabecera donde su neumólogo neumóloga y chequeese no está de más recuerde que la vida es una sola y la salud hay que cuidarla mencionarte también nuestra gente de óptica máxima visión que ahora está en su feria de navidad de fin de año con lentes monturas a precios sumamente rebajados además Montu, eh, eh, el examen de la vista totalmente gratis. Óptica Máxima Visión, recuerda que está en la calle Castillo, esquina Colón y también en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Porvenir, en Bonao, en, en La Romana, Huey, San Pedro de Macorís, ahí está Óptica Máxima Visión, como también nuestra gente de la estación Texaco del Jaya, el combustible de calidad con el octanaje, ahí está el carwash, el lavado ejecutivo, el lavado a presión. Yo estoy hablando de la estación Texaco del Jaya, señor director. Yo sé que estamos fuera de horario, pero da. Estación Texaco del Jaya, miren ustedes, ahí está el food shop, con su cervecita, su sandwichito, en un ambiente sumamente seguro, familiar. El car wash con el lavado ejecutivo. Además tenemos el lavado a presión, el combustible con la calidad que usted amerita y su vehículo. Recuerda la estación Texaco del Jaya, está en San Francisco de Macorís. Y la estación de Chaco Familia Díaz está en, lo, en Los Aguayos. Visítanos. Y qué decirte del de constructor número uno de la República Dominicana. Amado Construye. Cuando usted escuche este nombre, usted puede comprar a ojos cerrado porque esa construcción tiene calidad y garantía. Amado Construye, 809-390-7070. Y recuerda a todos nuestros cibernautas, eh, activar, activarte con nuestro concurso. Solamente tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y ya está participando para ganarte 100 dólares en este mes de diciembre. 100 dólares, vamos a rifar en todas las personas que se hayan suscrito en nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía TV. Cortecito, regresamos ya con la parte final de este su espacio, El Toque del Mediodía. <coughs>